Bueno, de nuevo aquí con ustedes en Tupamaro Sin Careta, Canal 15 de Swing TV, los martes y jueves desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Puedes comunicarte con nosotros por los teléfonos 0426-819-9697. 0426-819-9697. Debate candente, debate necesario, debate para poder avanzar hacia la sociedad que queremos. Nosotros aquí creemos en la crítica, creemos en la autocrítica, creemos que es necesario la crítica porque ella es la que nos lleva a avanzar. Quizás imbuido dentro del trabajo cotidiano, permanente, no nos damos cuenta de algunos errores que cometemos y a veces nos creemos autosuficientes. Y entonces creemos y queremos hacer ver que esos errores que cometemos no son errores, pues. No son errores, son criterios, por decirlo de alguna manera. Y esa mentalidad obtusa, esa mentalidad cerrada, que no está abierta, pues, al conocimiento, al criterio diverso, nos perjudica, nos daña. Nosotros somos amantes de la libertad y toda la vida hemos luchado por la libertad, porque creemos en ella, creemos en que nosotros somos pueblo, pero pueblo poder, y somos nosotros, ese pueblo, el que construirá el socialismo. Déjenme decirle que a veces uno no quisiera traer en algunas contradicciones que son necesarias, porque no todo el mundo, o no todos aquellos que dicen ser revolucionarios, entienden la importancia de la diversidad. Nosotros creemos en ella. 5 proyectos de ley he introducido al Consejo Legislativo de aquí del Estado Vargas. Ni uno solo se ha discutido. Ni uno solo. Por eso voy al Poder Popular, voy a las comunas, voy a los consejos comunales para que sean ellos los que impulsen esos proyectos de ley, porque todos esos proyectos van al fortalecimiento del poder popular, van al fortalecimiento de los consejos comunales y las comunas. Nosotros sí estamos llevando a cabo, a la práctica, lo que es el legado del presidente comandante Hugo Chávez Frías. Pero más allá de eso, lo que mantiene y lo que reafirma el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Comuna o nada. En eso creemos nosotros. Ese es el trabajo que estamos desarrollando, porque nosotros sí creemos en el pueblo, sí creemos en la comunidad organizada. Hay muchos por allí que hablan de la corrupción de las comunas, de la corrupción de los consejos comunales, pero lanzan a la calle toda una serie de malinformación para tratar de quitarle credibilidad a lo que vienen haciendo los consejos comunales y las comunas. Por ejemplo, la comuna Guaycamacuto. La comuna Guaycamacuto, nosotros le hemos llevado un seguimiento en el trabajo permanente y diario que vienen desarrollando, que vienen fortaleciendo ese poder popular. Sin embargo, la comuna Guaycamacuto comienza a ser atacada por algunos sectores oposicionistas y algunos sectores que se dicen revolucionarios para tratar de destruir lo que ha sido una experiencia exitosa, porque continúan con la política de que el poder constituido es que debe controlar al poder constituyente. Y no es así. Es el poder constituyente el que tiene la base fundamental y la fortaleza para poder lograr avanzar hacia la sociedad que queremos construir. El Estado comunal, la sociedad socialista, solo es posible con la participación real del pueblo, con la organización real del pueblo, sin tutela del Estado como debe ser, sino más bien el Estado tiene que abrirle los espacios
el Consejo Federal de Gobierno, etcétera. Por aquí inclusive leí una nota donde las comunas y los consejos comunales deben darse los recursos para los proyectos que sean aprobados por el Consejo Federal de Gobierno. Ajá. Entonces, eso es importante, es la transferencia del poder al pueblo. Esa es la visión y la misión. Nosotros tenemos que ir hacia el fortalecimiento del poder popular. Solo con el fortalecimiento del poder popular vamos a lograr avanzar, vencer y construir un modelo de sociedad distinta. Brian, ¿cómo ves tú el proceso electoral? Yo, bueno, con la condición... Voy a tomarme un cafecito. Con la condición del país, yo veo conveniente nosotros, o sea, para nosotros estas elecciones, para eso estamos trabajando. Estamos siempre en la comunidad, de sábado, domingo, día de semana, desde Acción Democrática, con la cuestión de los comités de base, las casas del pueblo, aglomerando a nuestros compañeros y llevándolos y convenciendo de que esto tiene solución. La gente en la calle se pregunta qué va a pasar, qué va a pasar. Nosotros le decimos al pueblo, salgan a votar en las elecciones parlamentarias, a través de las elecciones parlamentarias. Voten por quien quiera, le dicen. A través de las elecciones parlamentarias, por los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática, por los candidatos nuestros. Yo creía por las propuestas nuestras, porque esto tiene salgan solución. Salgan a votar, pero por esta nosotros. Esta crisis del país tiene solución, pero hay que salir a votar. Yo creo que la gente va a ser consciente en su voto. Mira, ante esta realidad. Bueno, sí, esto también está en discusión. Yo creo que va a terminar siendo candidato. Tiene derecho, igual que todos los secretarios generales de los partidos. Yo creo que es importante. Claro, yo me acuerdo. Además, yo creo que una Asamblea Nacional con gente de fuerza, de gallardía, donde se den debates serios y responsables. No un show, No lo que están haciendo la oposición. No voy a meter la mano por todo, pero hay uno que lo salvo. Leonardo Herrera, por ejemplo, que es diputado de Adecco de Vargas, es un hombre que ha llevado ahí la palabra de Vargas y ha dado ahí duro. Y ha estado siempre, ha asistido siempre a la Asamblea Nacional, Leonardo Herrera, que es diputado por Adecco de Vargas. Pero no creo se ve que, por aquí creo, por Vargas. No, claro que sí. Bueno, y trabaja en el hospital y vive y camina, vive aquí en Caraballeda y camina con nosotros. Es médico y abogado. Yo tengo el derecho, por ser. Lo invitamos, lo invitamos, ¿no? Yo creo que tú invitado. A ver, para que. Pero bueno, aquí. Eso, yo creo que en la Asamblea Nacional debe haber hombres con gallardía y preparados para un debate serio y para asumir con responsabilidad lo que está pasando en el país. Tú sabes que en la mesa de unidad, cuando se está discutiendo ahí en la Miraflores, los sectores de la oposición, los sectores que apoyamos al gobierno y a la revolución, me le acerco a Romo Balú porque no lo querían dejar hablar los sectores de la oposición. Entonces le digo, mira, Romo Balú, te están diciendo que tú no vas a hablar y van a hablar tres nada. No, te voy a decir algo, Pinto. Yo tengo 15 años que no piso Miraflores y yo no voy a pelear este boche. Y yo le digo, está bien, tú tienes derecho a hablar, que por cierto. Es que a muchos sectores no le convenía, porque por cierto, lo más dio tremenda palabra ahí y además dijo algo muy importante: no hay golpes buenos y golpes malos. Todo golpe es malo. Golpe. Y todo lo rechazado, golpe es malo. No, porque la Acción Democrática está metida en varios golpes. No, tú, y la historia nos demostró que no, la gente ya entiende. ¿Era mentira? La gente entiende. La gente entiende que todo, que esto cambió, Venezuela cambió, Venezuela pasó un proceso de educación, Venezuela la gente empezó a concientizarse, a reflexionar. No, si tuvo 1945, ahí hubo un golpe. Y bueno, pero eran otras condiciones, el país en la ruina, militares de derechas capitalistas, pero de los peores, de la extrema derecha. Ahí gobernando Venezuela, esa era la burguesía. Eso sí era burguesía. Pero, ¿tú crees que los militares de ahora que están gobernando son de la derecha? No, bueno. Son de la revolución. Yo creo que los militares no están con una ideología y con la otra ahorita. Yo creo que ellos tienen un propósito que lo establece la Constitución, que es preservar la paz del país. ¿Tú estás de acuerdo con García Carneiro? No, bueno, en algunas cosas. Voy a decir una cosa. García Carneiro es el gobernador del Estado. ¿Tú lo apoyarías para la reelección? No. Pero yo creo que Carneiro los proyectos de Carneiro son planes de desarrollo, pero en cuanto a las comunidades, Carneiro no pareciera que trabajara. O sea, está bien los planes de desarrollo, pero el trabajo también es para los barguenses, no solo para los turistas. Porque arriba en el barrio está la inseguridad matándonos, los huecos comiéndose en las calles, las aguas negras. O sea, una gran realidad. ¿Estás de acuerdo con el turismo o no? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con el turismo, pero eso no solo el turismo. Aquí hay varios elementos que se tienen que tocar. Por ejemplo, las calles, los huecos, la inseguridad. No, pero eso tienen que hacerlo los alcaldes. No, los alcaldes, bueno, porque es que si no hay alcalde, es un solo gobierno, un mismo partido. Bueno, porque ¿quién lanzó a Alcalá? El PSU. Son los grandes. ¿Quién es el gran responsable?
Carneiro, porque sea el que yo veo, ya es el que le exijo, pues es el que tengo que exigirle. Parece que el turismo está bien. Buenísimo, está bien, Carneiro, te ganaste tu punto ahí. Pero vamos a trabajar arriba también. Para que la gente que vive en el cerro, vive en la comunidad, en los sectores populares. O sea, que todo eso que viene haciéndose en el corredor de... Está bien hecho. Barba. Está bien hecho, pero el trabajo también debe ir arriba. Tú pasas por Vargas, tú pasas por abajo, también. Tú pasas por abajo y ves tremenda plaza, pero pasas por el cerro y mira lo que te encuentras. Mira, pero aquí ha habido. Ve lo que te encuentras. Pero aquí ha habido realmente las casas, los apartamentos que se vienen construyendo, se están dando a los que están en situación crítica. Como ellos. Bueno, ellos también. Si son sensados. Bueno, vamos a aprovechar que estamos aquí, pedir al gobernador que llegue sensados. Primero parte alta, negro parte alta, y que hable con estos ciudadanos, los metan en la misión en Venezuela, porque esto no es calidad. Bueno, nosotros mismos vamos a ir. Nosotros mismos vamos a ir allá, negro primero. Yo lo vamos a hablar con la gente. Yo lo acompaño. Y vamos a trabajar en su. Yo lo acompaño en este tema. Su apartamento. Eso no lo vamos a hablar aquí, eso lo vamos a hablar con el ministro directamente de la vivienda y hábitat, que el ministro ponga sus manos allí y resuelva los problemas que está padeciendo la gente, pues, negro primero, habitantes que están allí, que viven en condiciones infrahumanas, y eso no se puede permitir en revolución. No, como pasa también. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Vamos a un corte y ya regresamos. Tupamaro sin careta, Swing TV, con la participación de Brian Batiste, que se está llevando el programa.